Siempre te busqué sin hallar nada, vacío, solo vacío. En la cruz de amor, decía San Pedro. Después de curar a un paralítico en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envíe a Jesús, el Mesías, que os estaba destinado. Al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios vuestro hará surgir de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escuchadle todo lo que os diga. Y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron, anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres. Cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros para que os traiga la bendición, apartándoos a cada uno de vuestras maldades. La palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del versículo 17 a 26. Adoremos al Espíritu Santo que proclama a Jesucristo muerto y resucitado e invita a la conversión. Hay tiempos nuevos que están empezando y lo van a vivir los que aceptan creer en Jesucristo y renovar su vida recibiendo el perdón de sus pecados. Hemos hablado el don de proclamar, de anunciar la muerte y la resurrección de Jesucristo, de vivir muriendo y resucitando con Cristo Jesús, y de celebrar nuestra propia vida en Jesucristo. Cuando celebramos a Jesucristo muerto y resucitado, celebramos nuestra propia vida, porque vive en nosotros y nosotros en Él.
Como estamos siguiendo el libro de los apóstoles, que algunos llaman el libro del Espíritu Santo, no podemos no volver a insistir, hemos de reinsistir acerca de esas cosas maravillosas. Presentar al mundo, por obra del Espíritu Santo, a Jesucristo muerto y resucitado. Y decirles, aquí tenéis un Salvador. Y es el único. Os salvaréis. Cuando realmente se cree que el pecado nadie le puede vencer. Entonces hay un problema del anuncio. Porque el primer anuncio proclama la victoria de Jesucristo, muerto y resucitado, sobre el pecado y sobre la muerte. En los que creen en Él. Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Conversión y perdón. Hay que proclamar los dos. No hay que decir a una persona, no, no te preocupes, todo Dios lo perdona, como se suele decir. No, hay que convertirse. Claro. Hay que decir claramente que sin conversión no hay perdón. Y he ido diciendo a las personas que la señal que te mostrará que todavía eres condenado es que tú intentarás salir de allí y no podrás. Es decir, la condena está sobre ti. Hay que tener fe en ese poder que te saca del abismo. Y cuando tú tienes esa fe, Él actúa. Sí, Jesucristo abrió los ojos del ciego, porque ese ciego ha dicho, sí creo. ¿Crees que eso yo lo puedo? Sí, creo. Si tú también crees que Jesucristo te puede sacar de la fornicación, de la lujuria, de la pornografía, de la masturbación, del odio, del rencor, de la envidia, no de otras maldades, es que se hará, eso pasará. Pero si tú no crees en eso, nunca ocurrirá. Por eso se proclama a Jesús mostrándolo como grande, como teniendo poder sobre el pecado, para que la gente crea en eso. Sí, es verdad. Si estoy con Jesús, todo es posible. Filipenses 4:13. Puedo todo en el que me da fuerza. Es San Pablo que habla. Por la obra del Espíritu Santo. Hablando de la liberación, hemos ido mostrando que Satanás es imbécil, que es nada. Pero si tú crees que es grande, sí que te lo mostrará. Te mostrará su grandeza. Claro. Y te machacará. Por eso hay que menospreciarlo. Mostrar que no puede nada contra ti. Y no lo podrá. Pasa lo mismo con Jesucristo. Si tú no crees que tiene poder, que puede actuar en ti, que te puede proteger, no hará nada. Porque habrás cerrado la puerta a su obra. Por eso se enseña, se proclama a Jesucristo el Señor, ¿verdad? Para arrancar a la gente, para que tenga realmente fe en Él, en su poder. Y es el Espíritu Santo que lo va haciendo.
Y una de las predicaciones que realmente tiene fuerza es el anuncio de la muerte y la resurrección de Jesús. Venció, venció. Y no puede ser vencido. Por eso en los discursos de la pérdida de fe, solo se cree en la fuerza humana. Claro. ¡Viva la ciencia! Como alguien que promovió cuando se le había inyectado, puso foto diciendo: ¡Viva la ciencia! Está adorando a la ciencia, es decir, la obra humana. Hay que tener cuidado. Yo creo en la ciencia, pero ¿cómo puede ser? Hay que tener cuidado. La ciencia no es tu Dios. No te puedes sacar ni de ningún pecado, ni pondrá fin a tu muerte. Nada. Te puede ayudar, es una idea, es un instrumento en las manos de un hombre, de una persona humana. Pero cuando ya se convierte en Dios, ¡ay! Hay que tener cuidado. Lo que la ciencia no sabe, no es. ¿Cómo puedes? Es como decir, una persona humana que no sabe nada, no existe, no está. Hay que tener cuidado. Satanás sabe manipular con esos lenguajes. Hemos de tener mucho cuidado porque esos pensadores sin fe, porque realmente sus pensamientos en el ámbito de la liberación sabemos que se conectan fácilmente con el espíritu del mal, claro. Proclamando a Jesucristo que venció el pecado. Porque has encontrado a Jesucristo, puedes dejar de fumar. Si no, nunca más. Porque no soy yo, es la fuerza de Jesucristo. Puedes dejar de fornicar, de masturbarte, dejar pornografía diciendo no. No soy yo, es la fuerza de Jesucristo. Ha vencido al pecado. Alzar la cabeza y caminar siguiendo a Jesucristo. Saliendo de la esclavitud, porque Jesucristo nos libera. Arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Y hay un lenguaje justamente que no quiere hablar nada de sí, de perdón. Que Dios lo perdona todo. Es verdad. Pero perdona a los que quieren abandonar lo que esa mala vida. A veces Satanás lo transforma todo en ese lenguaje solo del perdón, del perdón. Hay que dejar de tocar en el ojo de Dios nuestro Padre con tu dedo. Hay que dejar de pecar. Y la fuerza es Jesucristo que te la da. Hay que tener esa fe en la fuerza de Jesucristo que te mueve. Hemos ido explicando que cómo se muere y se resucita
Cuando se dice desde hoy entierro esa mala vida, no, nunca más. Por la fuerza de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y cuando no se cree en eso, se predique o se. No, son cosas. Son palabras humanas. Porque realmente el Evangelio no es una cosa a la medida humana. Es decir, eso, no haremos lo que podemos. ¡No! No es eso. Es el poder del Espíritu Santo, no es el nuestro. Haremos lo que puede el Espíritu Santo en nosotros. A ver, entonces. Ese lenguaje. Sí, yo hago lo que puedo. ¡No! Hacer lo que puedes. ¿No? Entonces no es el Espíritu Santo que te conduce. Hemos ido repitiendo y repitiendo. Los que pertenecen a Jesucristo han crucificado su carne de deseos y pasiones. En Gálatas 5, 24 y 25. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. No hay que cambiar de lenguaje. No hay que tener un doble lenguaje. Cuando se renuncia a Satanás, hay que renunciar. Que no cambies. No, es que. ¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncio. ¿Y el día siguiente? No, es que. Por lo menos, arrepiéntete diciendo es que. Soy pecador, en lugar de defenderte. No es así, somos humanos. No, en lugar de justificarte. He fallado. No es porque la fuerza me faltaba, no. Porque mirará Dios Padre, Jesús, Espíritu Santo. Es lo que los apóstoles no nos enseñaron. Y es lo que San Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos repite hoy. Hay que ir, como lo hemos ido también repitiendo, pero como el libro mismo de los Hechos de los Apóstoles va repitiendo, nosotros también lo repetimos. Porque es el fundamento de nuestra fe. Tú estás enseñando a tu hijo y diciéndole, o a tu hija, no, lo que haces es muy mal. ¿Muy mal qué? ¿Y por qué? Hay que hablarle de Jesús. De Jesucristo que murió por él y murió por esos pecados, por causa de esos pecados. Que está crucificando otra vez a Jesucristo con sus pecados. Muéstrale a Jesucristo, muerto y resucitado. Como ese capítulo, como en este tercer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, como San Pedro lo va explicando. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros
para que os traiga la bendición, apartándoos a cada uno de vuestras maldades. Jesucristo nos es nuestra bendición. ¿Por qué? Porque aparta de nosotros de las maldades. Porque las maldades son ellas las maldiciones. Claro. Si la palabra de Dios dice, maldito sea el pecador, tú pecando entras allí. Claro. Pero convirtiéndote a Jesús, arrepintiéndote, entonces recibes el perdón. Es una pena que uno se le diese miedo a abandonar su pecado. Como si ese pecado fuera entonces su vida. ¿Cómo voy a vivir sin eso? ¿De verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Satanás te dice que también es la vida. Hay que tener cuidado. Esa es también una manera de adorar a Satanás de alguna manera. Pensando que es él que te hace vivir. Ese mentiroso. Hay que creer ni Jesús el Señor, esa fuerza. Y el Espíritu Santo lo proclama. Ojalá ese don, en el nombre de Jesús el Señor, se derrame de proclamar con amor a Jesucristo muerto y resucitado. Llamando de verdad a la gente a la conversión, al arrepentimiento y a la conversión para ser perdonado. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, Espíritu Santo, en el Inmaculado Corazón de María, protégenos. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Llénalo, Jesús.